Amigos, soy Miguel Luna y quiero recomendarles el programa de mi amigo Jesús Acústic, en el Acústic con el Acústic. Nos vemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jesús Acústic. Bienvenidos a mi segundo programa de en Acústic con el Acústic. Y quiero mandar un cordial saludo para todo el grupo Multimedia Digital. El grupo es Noticia, Canal 12, Alamo TV, Veracruz Multimedios, Foro México, Jalapa, Gente Veracruzana en Perote, Radiosa Medios Digitales en el Puerto de Veracruz, Estilos, a Hola Veracruz, Notimex PR, Solo Noticias y a los portales noticias de este grupo digital de medios de comunicación. Pues bienvenidos, bienvenidos a este segundo programa y no queda más que presentarles a mi compañero, mi primer invitado esta noche, Jürgen Vera, el cual me quiere acompañar esta noche, se lo agradezco. Y antes que nada, quiero dedicar este programa para mi hermana Keila, que ya no está con nosotros, lamentablemente. Este programa va con mucho cariño y dedicado para ella. Jürgen Vera. Cuando dices que te olvidé, es porque me has olvidado. Pides que desate un lazo y ya llevas desatado. Como se desbesa el beso, como deza con mi abrazo, como borro una caricia, como se olvida tus brazos. Sabes que me es imposible dividir en dos los pasos y repartir el camino sin separar nuestros labios. Y repartir el camino sin separar nuestros labios. Volverás amaneciendo, te enlazarán otros lazos. Vivirás amaneceres, entra luz en tu cuarto. Arrumbarás mis recuerdos como se arruman los trastos, pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios, tus besos eternamente. Ya será besos usados. El beso, quien se queda con lo amado, más que caminos corrientes, nos amamos con las manos, porque todo te lo llevas en mi amor, ya tanto atado, nunca podrás arrancarte lo que te deje marcado. Si me condenas a quererte, yo te condeno al pasado, y el fantasma de mi beso vivirá siempre en tus labios, y el fantasma de mi beso vivirá siempre en tus labios. Volverás a amanecer y te enlazarán otros brazos. Vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto. Arrumbarás mi recuerdo, como se arman los trastos, pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios, tus besos eternamente. Ya será besos usados. Iré, thank you.
más. Jürgencito era. Cuéntanos a la gente quién es Jürgen Vena. Que para que te conozca más. Para la gente que ya lo conoce, es parte de Acoustic Zone. Jorge, gran guitarrista, gran compositor, gran amigo. Pero queremos que la gente sepa quién es Jorge realmente detrás del artista. Ah, pues más allá de ser músico, cantante, compositor y demás, pues una persona humilde, ¿no? Sentimientos, como todos. Pues aquí andamos, ¿no? Haciéndole a la artisteada lo que nos gusta. Y pues un gusto estar aquí contigo, Carlos. Muchas gracias, Jürgen. Jürgen, ¿dónde te vas a presentar? ¿Dónde andas? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué no andas haciendo? ¿Cómo te andas portando? Pues pasándola bien, portándonos mal. Y pues ahorita tenemos una fecha próxima con Ismael Torres, 12, sábado. Cantautor argentino, Ismael, claro, Torres. Claro, Ismael Torres, vamos a estar abriendo el concierto. Apertura. ¿Dónde se van a presentar? Va a ser en el Hotel Florencia a las 21 horas. Hotel Florencia. Vamos a regalar, vamos a comprometer a Jorge a regalar pases para quien comparta. ¿Cómo ves, Jorge? Sí, claro. Quien comparta este video y tenga más manitas arriba, vamos a regalar 4 pases dobles para el concierto de Ismael Torres en el Hotel Florencia. Nada más compartan, amigos, comparten esta transmisión, esta publicación, denle like y pues vamos a estar ahora así que sorteándolos entre ustedes. Quien tenga más likes va a ser el ganador. Lo pueden mandar a la página de Eventos HR y ahí sí mostrar la captura, la captura. De cuántos likes tuvieron. El sábado es 12. 12. 12 de noviembre en la Hotel Florencia. A las 21 horas. Ismael Torres, cantautor argentino. Jorgito Vera, a la apertura. En la apertura, obviamente, es una noche de bohemia. ¿Alguna canción de Ismael? Sí, traigo una que van aprendiendo, de hecho. A ver si un pedacito para que la gente sepa más o menos como de qué se trata. Igual a ver si se nos da la oportunidad de cantarla con él. Estaría chido, ¿no? Ahí fue la sorpresa que la cante con él ahí en el concierto. Sí, pero pues no se lo pierda. Esta canción se llama Invisibles, de Ismael Torres. Dice así. Dos mitades en la sien, una cama, un alfiler, 4 tintas en la piel, un recuerdo en la pared, pensando más de lo que cabe en esta celda, anhelando renacer. Un rosario de papel, lo que falta descubrir, mis manos pa' que oler, mis más ganas de salir, tejiendo el fin en una nueva resiliencia, olvidando no morir, sosteniendo ser que puedo abrir, que en ese encierro encuentro paz, que en este gris ya no me miento ser, que al avanzar espaldas a lo que vendrá, de frente a lo que ya no está, cambiará. No te confundas, no soy lo que ves, tus ojos tienen dientes, digieren solo lo que pueden ver, soy invisible a tu ajena morada. Busco distancia, tu vera mi mano. Un pedacito de Invisible de Ismael Torres. Invisible de Ismael Torres. Una cancionzota que cantó con Miguel Insunza, de hecho. Con Miguel Insunza. Vi que también tenía con Rodrigo Rojas por ahí. Sí, sí, cierto. Un saludo para Rodrigo Rojas también. Sí, también. De nosotros. ¿Dónde te puede localizar la gente? Ya viene en diciembre, viene la fecha donde va a haber... ¿Fechas disponibles, Jorge? Sí, ahora sí que tenemos agenda libre en este mes, el que viene y el que viene.
trova y música de todo, incluso hasta grupo versátil, así que lo que se los ofrezca, estamos aquí a la orden. Jürgen Vera. Gigoló, por accidente. También. ¿Soltero, casado, viudo, divorciado? Soltero, solterito, felizmente soltero. En esta fecha se necesita estar soltero porque... Pues sí. Llega de todo, ¿no? Mira, no, voy a estar sin comentarios porque luego dicen que los músicos somos de acá. No, ya la vez pasada lo comentamos con los amigos de Sangre de Reyes, que les mando un gran saludo, que les platicaba que a veces uno va a las tocadas, va bien, pero siempre sale algo ahí. Afortunadamente somos solteros, ¿verdad? Lo siento para los que son casados. Sí. Sí, ¿no? Pero uno se deja querer. No siempre, pero se deja querer. Uno anda tranquilo, pero pues ya sabe cómo se pone uno para que lo invitan. Dijeron por ahí, uno es fuego y... ¿Cómo es? ¿El labio? ¿No te sabes? Llega el diablo y sopla. ¿Cómo es? Uno fuego y... Ahora. Algo así. Ah, algo así. El chiste que está de tacanejo, ¿no? Y Jürgen, eres cantautor, para la gente que te conoce, Jorge es autor, alguna canción, si se pueda, obviamente. Sí, claro. Para que le muestre a la gente. Esa noche la vamos a dedicar casi más de, aparte de plática de música, porque aprovechando que está Jorgito, un súper talento de Poza Rica, Veracruz, de los mejores guitarristas que he conocido yo. Gracias. Muéstranos algo de tu... ¿De qué quieres, a ver? De lo que quieras. El programa es tuyo, es tu... Haz lo que quieras, siempre lo has hecho. Saludos a Carlos Arroyo y siempre. Haz conmigo lo que quieras. Haz conmigo lo que quieras. Eso ya lo hice mucho tiempo. Saludos a Carlitos Arroyo que está allá en Canadá. Que saludos, se hace. Haz lo que quieras, siempre lo has hecho. Dice. Ya le imagino. Siempre has hecho lo que has querido. Sí, cartelito. Ahora vamos a darnos una de clásico, ¿no? De Cortavenas. Una cancioncita que. Primeramente Dios, me va a grabar Anita, Ana Karen. Saludos para Ana Karen, hasta mi hermosa Anita. La chulada. Chulada de mujer. Cantautora también. Sí, muy talentosa. Me quiere grabar esta canción que se llama ¿Por qué no me olvidas? Esta va a ser la versión hombre. ¿Por qué no me olvidas? Ella va a cantar la versión mujer. Dice así. Y dices que yo te he dejado hecha trizas con el corazón partido y has jurado no volver con aquel que te bajó la luna a tus pies y deshacer el beso que si fue veneno, fue también la cura de tu estrella. Pero te mentiste otra vez. Y ahora yo soy quien más daño te causó en la vida. Yo, el vidrio que ha cortado tus heridas. ¿Por qué no cuentas la verdad? ¿Y quién te ayudó a cicatrizar? Y ahora yo soy el causante de tus malos días. Y mi recuerdo sabe a mí. Si te traté tan mal y ya pasé a ser uno más, ¿por qué no me olvidas? Oh, oh, oh. Si te traté tan mal
día pasé a ser uno más. Porque no me olvidas. Qué chula canción. Vamos a un corte y luego regresamos. Aquí en Acústico en el Acústico. Oigan, para invitarlos que ya viene los premios Sola Veracruz este 4 de diciembre, estén pendientes en todas las redes sociales de la plataforma de Sola Veracruz, porque van a estar informando del lugar donde se va a hacer la premiación, y para que estén nominando a todos sus parece que sus favoritos, cantantes, actrices, entre todo el talento veracruzano. Vayan nominando bailarines, todo, porque se va a poner bueno. Ya estamos con Jorgecito Vera, seguimos con la música. Gracias, carnal. Hay mucha gente que me ha pedido por mensaje que quisiera que les cantáramos la canción que viene en el disco, que se llama El Primer Hombre en la Luna. Y no sé por qué. Claro. Esto se llama El Primer Hombre en la Luna, del maestro Miguel Luna. Próximamente estará en Poza Rica y le mandamos un abrazo fraterno, enorme para Miguelito Luna. Se llama El Primer Hombre en la Luna, espero les guste. Esta noche estás más bella que la luna. Fue el destino que nos hizo coincidir. No me pudo sonreír más la fortuna, y aún no sé por qué razón alguna hoy estamos todos aquí. Y voy a volar sin despegar suelo, a donde solo ya tu respiración. Besaré tu cuerpo de los pies al pelo, tú me harás llegar al cielo. Y tus ojos entreabiertos, voy a ver el firmamento. Si pongo mi primera huella en tu cintura, andaré en tu piel desnuda hasta ser tu estrella. Me sentiré como el primer hombre en la luna que llegó hasta las alturas para poderte querer. Hacer todo para conquistarte. Mi bandera en tu corazón. Pasar a tu cuerpo de los pies al pelo. Tú me harás llegar al cielo. En tus ojos entreabiertos, voy a ver el firmamento. Si pongo mi primera huella en tu andaré en tu piel desnuda hasta ser te estremecer. Me sentiré como el primer hombre en la luna que llegó hasta las alturas para poderte querer. Y cada beso que te doy es un paso pequeño. Es un gran salto para nuestro amor. Si pongo mi primera huella en tu cintura, andaré en tu piel desnuda
hasta las alturas para poderte querer. Esta noche estás más bella que la luna. El primero en la luna, un tema muy bonito que también le gustaba mucho a mi hermana Keila, del maestro Miguel Luna. Yo sé que Jorge es muy fan, muy fan de Mickey, sí. Miguelito Luna. Hay una canción que en lo particular me gusta mucho, como la canta Jorge, La de Buen Muchacho. Hasta el hoy le va a gustar esa canción. El hoy, mañana y siempre. Sí, está buena. Para todos aquellos, escúchenla, que se va a poner bueno esto. Que no quiera tocar tu piel de porcelana con mis manos y besarte como él nunca te ha besado. No me tientes con esos labios. No es que no quiera, quieras vivir rápido a tus años. Tienes a alguien ahora mismo a tu lado y al traicionarlo le harías daño. Y sé, es buen muchacho, de tu misma edad te ama con demencia. Tal vez te aburrió su mundo de inocencia, por eso en mí tú buscas la experiencia. El bigotazo. Ay. Es buen muchacho y yo soy el lobo huyendo de su presa, que no quiere tener cargos de conciencia, y por lo mismo mejor se aleja. No es que no quiera, pero si quisiera, te quieras quedar entre mis brazos. Hay historias dentro de la música, a veces donde dices tú, bueno, ya conociste a una chava, ¿no? Pero a veces tiene novio. No, cállate. Tiene novio y tú, pues bueno, pues tú te dejas querer, tú estás cantando y la sí, gente... Sí, uno no sabe. No sí, sabe. La lata me ha pasado y uno, bueno, ya también, ya está medio correteadón. Digo, tenemos 23 años apenas. Y esta canción está muy chida porque habla, ¿no?, de que a veces uno no puede corresponderle a esa persona, a lo mejor porque pues, tiene un novio que es de su edad y dice, no, es que a ella le gustan mayores, dijera por la canción. Y pues esta canción va adecuada. Y hay otra canción, ya aprovechando que está aquí, hay una canción que me gusta mucho también de Miguelito Luna, la de Gajes del Oficio. Porque a veces uno... No sé si te ha pasado, porque... No. A veces, cuando menos te lo imaginas, el cazador se vuelve presa. Sí, te voltean el tapete así de la nada. Sí, a veces tú dices, no, hoy voy a andar tranquilo, ya no pasa nada. Y mocos, te topas una muchacha y te voltea a ver, o chocan las miradas y sí, ahí ya valió, dices, ya valió. Y se hace un pinche mundo de caramelo.
Y esta canción está muy bonita. Te digo, esta tarde va a ser más que de entrevista, va a ser de música, porque vamos a aprovechar que está aquí Jorge, con el sentimiento que se caracteriza de Jorge. Y son canciones que no cualquiera las canta, porque son canciones muy, muy fuertes. Y muy que duelen, que duelen. Sí, que llegan hasta el alma. Por algo las canta. Ah, no es cierto, no es cierto. Broma. ¿Cómo? Por jugar. Por jugar, yo te di un beso y te acabé entregando mi alma por completo. Te amé, yo cabe a jurar nunca enamorarme, ya estoy bien clavado. Jugué con fuego sin el equipo adecuado, yo por ti mi corazón está arriesgando demasiado. Y ahí es cuando les digo que dice, agarra que me dice, me enamoré, choqué de frente con los ojos más bonitos, tú eres el más lindo accidente que he tenido. Por eso ahora solo quiero estar contigo. ¡Churra! Me enamoré de haber sabido que tu amor era un peligro para los planes de un soltero empedernido. Pero no sé ni cómo me moviste el piso. Ay, ay, ay. Cupido no me dijo que las cosas del amor son los gajes del oficio. Ay, más chulada. Los ojos más bonitos, tú eres el más lindo accidente que he tenido. Por eso ahora solo quiero estar contigo. Moviste el piso del corazón. Cupido no me dijo que las cosas del amor son los gajes del oficio. Oh, qué rolota, qué rolota. De hecho, esta canción se la grabó Grupo Bronco. Sí. La grabó Carlos Macías, la grabó Bronco. Y nosotros, de hecho, nosotros la cantamos con Miguelito. Bueno, tenemos ahí una canción con Miguel. Ahí anda por ahí en el Face. Por ahí anda el videito. Y ¿Qué más géneros te gusta cantar? Aparte de lo que es la balada romántica. Porque todo es romántico, eres empedernido. Sí, romántico de Hueso Colorado, pero me gusta cantar de todo, nada más. Nada más la balada, así el bolerillo. Puede ser también rockcito, en inglés, hasta bossa nova, en brasileño. Fíjate que mucha gente me preguntaba que cómo le hace uno para cantar con el sentimiento y transmitir a la gente. Y al menos yo en mi caso, yo le digo, sufriendo decepciones amorosas. Sí. ¿Te acuerdas? Vamos con él hoy. Pues sí. Es cuando le pegan a uno y es cuando sacas el... No es como que haya un método, ¿no? Así como decir, pues le voy a hacer así para... Nada, pues solamente con los trancazos, ¿no?
los golpes de la vida. Sí, así, así nada más te sale el sentimiento, ya. Así nada más dijera Juan Jesús en su canción. Así nada más. Saludos para Juan Jesús Martínez, ya. Carlito. Recién casadito, mi compadre, ya, de Tocayo, de Cerrazón. No, ya. 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 Me mando, compadre, ya. Me acuerdo que te gusta. Había una canción en inglés también que cantabas. ¿Cuál era? Ah, no, ¿te acuerdas cuando cantamos la de Rob Stewart? Ah, sí. Esa me estaban chidas. O sea, ¿dónde te pueden contactar la gente? Teléfonos, páginas. En Facebook, como Jürgen Vera, tengo la página. Tengo el Instagram también, JHV Artist, Jürgen Vera igual. OnlyFans. OnlyFans también. También tengo grupos de Telegram, 50 pesos al mes. Ah, también tengo grupos de Telegram. Nada, Facebook como Jorge Hernández, Jürgen Vera, Instagram, ¿qué más? Teléfonos, pues por ahora no, pero por ahí por la página un mensajito y con gusto nos ponemos ahí en contacto. Ya saben, igual ahí por medio de eventos HR, HR Management, también por ahí pueden hacer el contacto. Están pendientes en las páginas de Hola Veracruz, de eventos HR, porque vienen conciertos muy buenos. Viene lo de los premios Hola Veracruz. Nominen a la gente que ustedes quieran tenerlos ahí y que se ganen el premio. ¿Cuándo se puede? ¿A partir de cuándo se puede nominar? A partir de ya me dice que se puede hacer la nominación. Cantantes, bailarines, de todo. Emprendedores. De todo. Es premio Sola Veracruz, abarca de todo. Digo, aprovechamos que está Jorge aquí porque queremos más música, porque hoy es tarde de bohemia. Vamos a cantar una canción de... Así que digas, esta es la que casi nunca canto y me gusta cantarla. ¿Cuál es tu gusto culposo? Si vamos a hablar de gustos culposos, tengo una que se llama el ansioso. De grupo Marrano. Saludo a mi compa el Mars, que anda por ahí. A Marcito. Creo que también mandar un saludo, aprovechar para el equipo de fútbol. Mis amigos. Es cierto que los he visto ahora. Sí. ¿Qué días juegan? Para ver, a que la gente lo vaya a ver. Pues sí, si quieren apoyar a los músicos FC, así llama el equipo. Jugamos los domingos, ahí salimos en la página de la... Se va a hacer, liga, se va a hacer, no se va a hacer la carnita asada. Sí, ahí vayan a cotorrear, Charles. Solo con brochita. Saluditos a mi compa Oscar y a toda la banda de Músicos FC. Vamos a un corte y hoy regresamos con más música. Iba a haber menos plática y más música. ¿Por qué? Porque estamos aprovechando que está Jorgencito Vera, de los mejores guitarristas que ha dado Costa Rica. Gracias. Mucha gente luego me decía que le gustaba escuchar. Luego nos hacían broma a Jorge y a mí, como Acoustic Son, cuando cantábamos las de Sin Bandera. ¿Te acuerdas? Que decían, no, los Sin Banderitas o los... no me acuerdo cómo nos decían. Pero tenemos un poporrí. Vamos a hacer un poporrícito. Vamos a ver qué tal. Estamos en vivo, entonces todo puede pasar. ¿Alguna dedicatoria? Para toda la gente que le gusta la música Sin Bandera, música romántica. Para que se enamoren otra vez. O para que huyan otra vez. Saludos para las chicas marroquín que sí nos estaban pidiendo canciones de Sin Bandera también en el concierto. Buenas noches, mucho gusto, eres una chica más. Después de 5 minutos, eres alguien especial. Enseñaron que en verdad no hay tiempo determinado para comenzar a amar.
explicación. No hay razón ni lógica en mi corazón. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noticias. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Y comencé por extrañar. Pero empecé a necesitarte luego. Oye nomás. A ver los cientos de kilómetros de tu voz darme calor igual que el sol. Y siento como componiendo una canción en mi interior. Sé que sí, no será lógico, pero no olvido tu perfume mágico. Y en ese encuentro telefónico voy recordando que soy loco por ti. Que todo el mundo cabe en el teléfono. Que no hay distancias grandes para nuestro amor. Que todo es perfecto cuando te siento tan cerca, aunque estés tan lejos. Muchos kilómetros de distancia. ¿Qué traes? Por eso, esa es de las que, para la gente que está en casita, que nos está viendo, que se echen ahí la copita con esa rolita. Es... Hoy va a ser de bohemia. Ya lo hice dándole los tragotes ahí a su refresco. Puedes tomarte el tiempo necesario, que por mi parte yo estaré esperando.
decidas a volver y ser feliz como antes fuimos. Sé muy bien que como yo estarás sufriendo a diario la soledad de dos amantes que al dejarse está luchando cada quien por reencontrarse. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida. Costa Rica. Por tu felicidad. Puedes jurar que el que te quiere lo bendigo. Quiero que seas feliz. Ojo, aunque sea con tu marido. Ay, en eso no quedamos corazón, dijera la canción. ¿Eres rockerón? Pues sí, más o menos, ni tanto, ni tanto, pero sí. Sí, ahí le hago también el rock, me gusta. ¿Cuál es tu canción así que digas? Ah, esa es la que siempre te piden, me imagino que La Plaza. No, esa ya está prohibida. Esa está prohibida, el Lamento Boliviano. Vamos, de cuenta que no existe. ¿Y cuáles son las canciones que tú dices, esa nunca me piden y me gustaría que me la pidieran? De cualquier género. A cargar. ¿Qué le pensaste que te pidiera? Bueno. No, pues mira, a mí me gustaría que algún día me pidieran mis rolas, la neta. Te quiero cantar una canción que a lo mejor te guste. Chile. ¿A ti que te gusta lo norteñón? Deja que me acuerde. Ya vas. Es tuya. Imaginemos que hay un requintito por ahí. Supe por otro que tus razones para dejarme ya tenías. Nunca dijiste que preferías otro alguien, otro amor, o que ya no me querías. Hoy que me entero, traigo por dentro un dolor que no pensaba que sentiría al darme
espalda y no supe predecir lo que me arrepentiría. Me estás oyendo, inútil. Desgraciada. Ahora te veo, vas de la mano con aquel que me negaba. Que era mi amigo. Qué bien se mira, qué bonito. Pero no niego que aquí adentro de mi pecho mi corazón se destrozaba. Ya le dio el trago. Esa parte, ok, le eché chido. Y te vas de vida mía. Importante que te lo diga, porque estas ganas de chuparnos se me quita. Salud. Yo había intentado que me quisieras, pero logré solo rencor y que te fueras. Y me gasté. Tú te enfocaste en hacer que me doliera. 500 copas, 30 botellas. No son ni poco pa' curarme de tu ausencia. Sobre la barra del cantinero dejo el sombrero. Pido otro trago para curarme con alcohol este dolor y el trago amargo de tus besos. El dolor que dejó el compañero. Todo empezó en un hola, ¿cómo estás? Y terminaron en bloqueados, ¿no? Y mira la canción, todo se termina como comenzó. Cambiamos hola por adiós nomás. Ah, eso no, esa rola son. ¿Está disponible para quien te la quiera grabar? Sí, sí, ahora sí que... Para toda la raza que nos está viendo, los amigos del regional. Sí, 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 ahí. Está. Hay quien está, guste. Está llegadora. Quien guste, ahí estamos en la orden. Ahí echen un mensajito y nos ponemos de acuerdo para que la graben, ¿cómo no? Sería un placer echársela por aquí, mucho talento. Imagínate, ya escuchándolo por ahí en los antros. Traigan, cantinero, sirve un parejo. 500. Échame la rola. 30 botellas. ¿Cómo se llama la rola? 30 botellas. 30 botellas. Ay, papá, la de Veracruz. 30 botellas. Échame 30 botellas, pero de mezcal. Ya se antoja un mezcalito y ya viene la temporada. Ya, de Tonayá, mínimo. dijeron por ahí la peda barata, ¿no? Que es el refresquito de Tonayá. Y No, pues ya en esos casos ya de que andas dolido, ya lo que atendes, güey. Sí, no. No, hombre, está perro. Fíjate que así le pasó al amigo de un amigo. Que lo dejaron y me agarró la jarra y no. Ya ni sé dónde vive ese amigo ya. Perdimos su rastro, lo perdimos. Perdimos su rastro, su celular, su cartera. No, perdió todo. ¿Qué tiempo tenemos por ahí, Miloy? Ya se acabó. Vamos a cantar, nos pedimos con una. Quiero dedicar esta canción. Era de las preferidas de mi hermana. Como le digo, este programa de música es el que se dedicó hoy a mi hermana. Lamentablemente falleció la semana pasada. Y ella le gustaba que fuéramos alegres, que fuéramos... Le gustaba escucharnos cantar a Jorge y a mí. Le gustaba mucho verme reír, ver que yo venía al programa. Él ver que salía de viaje, de cantar. Entonces esta canción siempre me la pidió y con mucho respeto para mi familia, para mis hermanos, con mucho cariño y mucho amor para mi hermana, de mi Cenicienta. Esa me la pidió y siempre la voy a cantar con mi por ella. Se fue el tiempo bien rápido. ¿Eh? Pues llegas en carruaje, esto es muy real y distinto. Linda sin maquillaje, no
luces bien con tu vestido. Yo te prefiero sencilla, sigo ya de zapatillas. Para mí naciste perfecta, para mí eres una princesa. El amor de mi vida eres tú. Eres tú la de mis sueños. No quiero ser tu príncipe azul, ni aparentar ser perfecto. Tú me aceptas como soy, y de verdad te lo agradezco. Que me ames como yo, que me permitas ser tu dueño. Cenicienta, la niña que yo soñaba, la mujer de mirada tierna, que me dulza con sus palabras, la que me arrulla en mis noches. Eres tú mi cuento de hadas, no importa que lleguen las doce. Lo bonita no se acaba. Nos vemos el próximo jueves en la Veracruz. Recuerden, tenemos pases dobles para el concierto de este sábado. Gracias, Florencia. Ismael Torres, directo desde Argentina para todos ustedes aquí en Poza Rica. Eventos HR invita. Jürgen Vera aperturando el concierto de la noche. Compartan este programa. Y el que tenga más LL, tenemos 4 pases dobles, no se lo pierdan. Por ahí, cualquier cosita, mándanos un mensajito, la captura. Jürgen Vera, síganos en las redes sociales. Muchas gracias, mi Chucho. Disponible para todos los eventos. Y si nos quieren contactar juntos, también jalamos juntos. ¿Sí, eh? Así que, como Acoustic Son, estamos disponibles. Nos vemos el jueves. Abrazo.